Datos estadísticos en educación media superior revelan que el 85% de los egresados del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán continúa sus estudios profesionales en la entidad. Así lo dio a conocer el titular del subsistema, Gaspar Romero Campos. Muy bien, nos da mucho gusto que de los egresados, un dato que nos dio mucho gusto, hicimos una encuesta de salida de los jóvenes y nos da mucho gusto que el 85% de los 10.200 jóvenes que egresaron, todos estos se fueron a estudiar un nivel de preparatoria. Eso es muy bueno. Sí hubo continuidad, nos da mucho gusto, insisto, el dato que tenemos es del 85%, cerca de 9.000 jóvenes, 8.500 jóvenes de los que egresaron, con toda certeza se fueron a un nivel superior. Hoy, de hecho, en este ciclo escolar, le estamos ofreciendo a 18 planteles a que den la capacitación de robótica, que muchos jóvenes la pedían. Le entró como piloto a partir de este ciclo escolar y esperamos que para los próximos ciclos escolares hacerla más amplia para que todos los planteles puedan tener también la capacitación de robótica. Por otro lado, el titular del COBAEM precisó que la comunidad bachiller se ha sumado durante este ciclo al impulso del programa Cultura de Paz. Nosotros en el Colegio de Bachilleres tenemos instituido el programa de Cultura por la Paz. Hace unos días, el 27 de mayo, como ustedes se dieron cuenta, el Colegio de Bachilleres convocó a nivel nacional a una lectura colectiva por los sentimientos de la nación. Ya tenemos el dato, participaron 21 estados de la República con nosotros y es una muestra de fomentar la cultura de la paz, la cultura de la lectura, la cultura de la ecología, la cultura del medio ambiente, el cuidado de la paz. De hecho, nosotros iniciamos nuestro semestre ya cambiando los contratos de las tiendas escolares, donde no permitiremos más basura, cero basura, plásticos, popotes, y que también en ese contrato se establece que la alimentación de los jóvenes sea la mejor, la más adecuada. Entonces, con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó.